Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Hoy vamos a debatir de algo que ha sucedido hace unos días y que es muy importante, que es ir a votar. Las elecciones en Andalucía. Para que conozcamos desde Madrid qué es lo que ha pasado en Andalucía, porque no vivimos allí, tenemos un representante de distintas formaciones políticas que nos lo van a explicar ellos, pero no uno a uno, para que se digan en la cara ellos lo que piensa de cada cosa. Primero les vamos a presentar. A mi izquierda, según mi brazo, no según la posición ideológica de cada sigla, está Juan Segovia, diputado socialista de la Asamblea de Madrid. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pegadito a él está Julián Urrea, miembro de la dirección colegiada de Izquierda Unida de Madrid. Encantado y bienvenido. También a mi izquierda está César Zafra, que va de número 2 de la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, a la Comunidad de Madrid. Así es. Bienvenido y encantado. A mi derecha está el portavoz de UPyD del Ayuntamiento de Madrid y candidato a la alcaldía, David Ortega. David, otra vez por aquí. Sí, no, estoy encantado de estar otra vez. Te vas a quedar fijo. Estoy haciendo el programa. Todo el día. A ver si os afiliáis a la Asociación de Defensa de Telemadrid. Un poquito Oye, llevas una tarde. Una tarde enorme. Un poquito más a mi derecha y a la de él también está Borja Caravante, que es diputado del PP de la Asamblea de Madrid. Eso es. Encantado y bienvenido. Igualmente, y ya a la derecha del todo, el representante de Podemos. Que sabes que nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Por eso, Paco Pérez. Os quería hacer una pregunta general a todos, que empecéis por donde he empezado la presentación. Si es posible, mítines no, y panfletos tampoco. Cosas concretitas, para que vayamos acortando y dé tiempo a opinar todo. Empezando por el representante del PSOE, ¿cuál es tu valoración? ¿Cuál ha sido el resultado? No daré un mítin, Nino, pero es para estar contentos, ¿no? 47 diputados en un momento muy difícil, una mayoría que creo que es magnífica, un Partido Popular que se desploma y unas fuerzas emergentes, fundamentalmente Podemos, que parecía que iban a ser poco menos que el sorpaso y que al final han quedado en una posición muy testimonial en Andalucía, ¿no? Con menos escaños de los que en otras ocasiones ha sacado Izquierda Unida, ¿no? Y un poquito más de lo que había sacado la propia Izquierda Unida, a la que se han comido en las últimas. Y en ese sentido estoy contento, creo que los andaluces han valorado que el gobierno estaba haciendo las cosas bien, los andaluces creo que son gente comprometida ideológicamente y eso ha llevado a un resultado que a mí, por supuesto, como socialista me alegra y que a nivel general también me permite, dentro de que, por supuesto, todo hay que contextualizarlo, sacar algunas conclusiones. Y una de ellas es, casi mejor esperamos a las urnas que fiarnos demasiado de las encuestas que ya nos hablan de un cambio en este país que está por ver y que después de lo visto a mí me parece altamente improbable. Julián, tú no estás tan satisfecho, ¿no? Tu formación ha perdido un número importante de votos y de escaños. Sí, nosotros hemos hecho una valoración crítica de los resultados que han sido malos, no vamos a negarlo. También en un contexto en el que el Partido Socialista y Susana Díaz hacen una maniobra, en mi opinión y en nuestra opinión indigna, pero que le ha salido relativamente bien, que era un adelantamiento electoral, rompiendo un pacto de gobierno de izquierdas con unas medidas que se habían comprometido con Izquierda Unida a aprobar y que además una serie de ellas que ya habían hecho no las habrían hecho sin el gobierno, sin que Izquierda Unida estuviese en el gobierno. Un Partido Popular que se desploma y en ese sentido sí que estamos satisfechos y creemos que nuestra labor ha ayudado a ello. Y una emergencia de fuerzas que son la indignación a la izquierda y la indignación a la derecha. Con una cierta ambigüedad política en ambos casos y que desde luego nosotros, bueno, pues no es nuestra opción política como se puede comprender. En todo caso hacemos una reflexión autocrítica y en mi opinión, creo que no ha sido, como se ha dicho, por nuestra acción del gobierno, que ha sido en general positivo. César, vosotros muy contentos, ¿no? Porque habéis sacado más de lo que se esperaba, ¿no? No teníais nada allí. Bueno, existís desde hace muy poco, como formación más allá de la que lideraba Rivera. ¿Cuál es tu valoración? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nosotros, la verdad, estamos, como has dicho, estamos muy contentos. Creo que lo que ha pasado en Andalucía es el eco de lo que ya pasó en las europeas. Creo que desde entonces el país está pidiendo un cambio, están surgiendo formaciones nuevas, están surgiendo muy fuerte, están dando un poco el respuesta a lo que los ciudadanos están pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Nuevas formaciones que den
una imagen diferente, que se haga una política de forma distinta a la que se ha hecho durante muchos años por parte de los partidos tradicionales. Y creo que Andalucía es otro punto más, ¿no?, en ese camino que seguramente terminará las generales a finales de este año. Y que bueno, ahora tenemos Madrid por delante y sin duda vamos a sacar muy buenos resultados. David, vosotros tampoco tenéis como para bailar sevillanas, ¿no? Ni sevillanas, ni fados, ni rock. No tenemos para bailar nada. Yo soy crítico, muy crítico. El resultado de UPyD ha sido malo. Yo creo que por encima de todo la sinceridad. Esto es importante. Y hay muchas cosas que cambiar. UPyD ha hecho un mensaje contra la corrupción. Creo que hemos hecho ahí una batalla importante que no ha cuajado. En Andalucía, Martín de la Herranz es persona muy honesta, que ha trabajado muy bien, que ha hecho muchas iniciativas, pero el pueblo andaluz no lo ha visto así y hay que respetarlo. Y en el caso de Madrid, pues nosotros vamos a seguir trabajando por tres palabras, que es lo que yo llevo diciendo estos 4 años, honradez, preparación e ilusión para cambiar las cosas, y de ahí no nos vamos a mover, y esperemos que en este caso los madrileños compartan ese proyecto de cambio y de nueva forma de hacer política. Borja, vosotros tampoco se ha ido muy bien, ¿no? Efectivamente, está satisfecho porque lógicamente hemos bajado 17 diputados y eso no fue para estar contento, como comprenderás. Pero bueno, hay que hacer algunas reflexiones. Yo comparto algunas cosas de las que han dicho gente. Soy de Ciudad Unida, que decía que esto es una situación indigna porque Sona Díaz había aprovechado el adelanto de las elecciones en su propio beneficio, en vez de hacerlo coincidir con otros procesos electorales. Coincido con el Partido Socialista en lo que hay en su referencia en relación a las encuestas. O sea, en fin, las encuestas son encuestas y luego resultados aparentemente no se parecen en nada a muchas de las previsiones que parecían que se iban a producir. Ahora bien, este nuevo escenario lo que hace es que hay que hacer de otra manera política, es decir, ahora la situación de los acuerdos, la situación de los consensos con otros partidos, pues se va a imponer en todas las administraciones. También quiero decir que desde mi punto de vista las elecciones andaluzas no son extrapolables a unas nacionales y mucho menos a una situación en la Comunidad de Madrid que no tiene ningún parecido con la situación que se ha producido en Andalucía. Es mi opinión, yo creo que no son extrapolables, yo creo que los resultados, o por lo menos yo solo espero, porque no tenemos más remedio, que van a ser mucho mejores para el Partido Popular. Y otra reflexión que también me gustaría hacer, ya aprovecho, tengo la palabra, es pues las nuevas formaciones políticas como Ciudadanos, que ha tenido un muy buen resultado en Andalucía, o Podemos, que no ha sido tan bueno, pero bueno, que es una irrupción de nuevas formas que, como decía antes, nos va a obligar a quienes estamos en esto a dialogar, a llegar a acuerdos, a llegar a consensos, que es una nueva formación política en la que hasta ahora, consecuencia de las mayorías absolutas, no hemos estado acostumbrados. Y yo creo que eso es bueno. Sinceramente creo que es bueno para todos. ¿También habéis tenido un buen resultado? ¿O pasa que como también las expectativas? Parecía que ibais a coger ya... ¿Cómo era eso lo de ocupar el cielo? Cosas de esas. Asaltar el cielo. Os habéis quedado en una parte del Andaluz. No, hombre, primero, enhorabuena. ¿Cómo valoras la diferencia entre el resultado y la alta expectativa que había? Vamos a ver, mira, en el entorno de Podemos hay mucha gente que pensaba que este año íbamos a conseguir la Secretaría General de la ONU, ¿no? Me temo que eso no va a ser posible. Lo que sí demuestran estos resultados, en primer lugar, que quien adelanta de manera voluntaria unas elecciones lo hace con el conocimiento más o menos del resultado que va a tener. Yo creo que el resultado que ha salido en Andalucía es el resultado que se esperaba que Susana Díaz esperaba obtener en los comicios andaluces, ¿no?, cuando adelantó las elecciones. Luego hay que decir que los dos grandes partidos han perdido votos, 600.000 en el caso del Partido Popular y 120.000 en el caso del Partido Socialista. Que el Partido Socialista no ha perdido, eso no se ha traducido en escaños, pues gracias al funcionamiento de la ley DON. En cualquier caso, yo creo que el significado profundo de estas elecciones es que vamos hacia un cuatripartito. Yo creo que el resultado de Ciudadanos es espectacular. Si nosotros hemos ido a estas elecciones andaluzas 10 minutos después de constituirnos en Andalucía, Ciudadanos lo ha hecho 9 segundos después. O sea, es de una potencia tal la irrupción en el mapa político de estas dos formaciones políticas que en un contexto, digamos, estatal, posiblemente, casi seguro, y así vamos, todos los estudios demoscópicos que se están barajando indican que se ha abierto el melón de la quiebra del
mapa político que ha estado rigiendo en España en las últimas décadas y que vamos hacia un cuatripartito, lo cual va a precisar una nueva forma de entender la política, de entender las alianzas y, en definitiva, de abordar los gobiernos. Pero el partido, ¿cuál es? ¿PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos? O sea, esa va a ser la quienes van a pactar y quienes van a gobernar, es decir... Sí, perdona un segundito, aprovechando la cuestión que ha sacado Paco claro. Adelante, yo quería preguntaros eso. ¿Pensáis que realmente lo que lleva demandando una gran parte de la sociedad, cada uno desde un lado, que empezó con los indignados, con el 15M, que a partir de ahora vamos a vivir un nuevo mundo político donde las consecuencias van a ser distintas, ya la gente más pendiente de la corrupción, la democracia ya se preocupa más de forma interna, porque luego hay una conclusión que es importante, es que en Andalucía el PP y el PSOE siguen teniendo casi el 70%, el 75% de los votos. Con lo cual, empezando por ti mismo, ¿tú crees que vamos a hacer un nuevo panorama de la realidad política española? Extraer, como hace Paco, de lo ocurrido en Andalucía, que estamos ante una nueva situación con cuatro grandes partidos, me parece que es no mirar bien los datos, Paco. Cuando un partido tiene 47 escaños y está a años luz de otro que tiene 15 y de otro que tiene 9, yo no creo que lo que nos dé Andalucía sea precisamente esa fotografía que tú acabas de decir. Yo veo un Partido Socialista que en Andalucía, donde vota uno de cada cuatro españoles, se mantiene fortísimo. Por cierto, se mantiene fuerte porque la gente le vota. Lo digo porque alguno ya se arrogó ser el nuevo líder de la oposición, ser la esperanza para España y la voz del pueblo. La voz del pueblo se emite en las urnas y en las urnas los andaluces se han expresado muy claramente. Y desde luego, a mi juicio, no han dicho precisamente a partir de ahora tenemos cuatro fuerzas en igualdad de condiciones. Han puesto al Partido Socialista a años luz de la fuerza, por ejemplo, de la que tú vienes en representación. Y luego ha habido dos que habéis dicho, que es que Susana Díaz ha adelantado a conveniencia las elecciones. Una de las potestades que tiene un presidente es precisamente esa. Y lo hace precisamente, perdonadme, si no, pero que lo hace en beneficio de todos. Susana Díaz, pero que se escuche una sola voz. Y si se deja el interrumpido, no me dejo. Susana Díaz dijo, claro, lo intento otra vez, Juan. Sí, pero Susana Díaz dijo, al hilo de un referéndum que quería convocar Izquierda Unida para que sus 9.000 militantes decidieran sobre el futuro de una comunidad donde viven, creo que 9 millones, dijo, oiga, antes que la inestabilidad a la que a mí me aboca ese referéndum, para que usted decida cuándo lo convoca y a ver si sus militantes dicen como en Extremadura que prefieren que gobierne el PP, yo hoy decido que este gobierno ya no tiene estabilidad y convoco elecciones. A mí me parece una razón más que suficiente para hacerlo. Y desde luego que sea Izquierda Unida, que era la que había sometido al gobierno a una situación de interinidad, la que ahora se queje, me parece injusto. Susana Díaz hizo lo que podía hacer sí, Juan, y lo que valoró, de acuerdo a su potestad, que debía hacer. Que hizo en su propio interés, no valoró el adelanto a las elecciones diciendo esto es bueno para lo hizo, los a mí me parece, porque sabemos que no. A mí me parece que ese gobierno había perdido estabilidad, pero lo más importante es que lo pareció también a ella. Efectivamente podía hacerlo. Pero podía haber esperado 60 días, la estabilidad hubiera sido la misma, no hubiera pasado absolutamente nada, los andaluces se hubieran ahorrado ir una vez más a las urnas, yo creo que hubiera sido bueno porque se hubiera hablado en toda España de elecciones autonómicas y no se hubiera separado. Lo que pasa es que parece ser, y lo que cuentan los rumores es que no quería... Los rumores. Lo que no quería era... Oye, si me permitís un momento sobre este mismo asunto, ese es un debate que sería muy interesante antes de haber votado. Evidentemente nadie convoca algo para que le salga mal, siempre tiene intención. Solo Artur Mas. Está clarísimo, claro, está clarísimo. Vale, no, pero lo ponemos sobre la mesa, eso así. Claro, y luego los ciudadanos, con todas esas circunstancias, ya han votado. Entonces, vamos a opinar sobre lo que ya han decidido los ciudadanos, porque no puede cambiar la situación. Y un tema que también quería sacar, como hablamos de nueva política, sobre todo los partidos que habéis tenido un descenso importante de votos. ¿Vosotros pensáis que tiene que haber ante eso, por ejemplo, responsabilidad política? Por ejemplo, en UPyD, bueno, el que ha perdido debería irse, el vuestro responsable. El problema, ya sé que es difícil, porque hasta ahora solamente ha dejado los cargos políticos cuando viene la Guardia Civil, cuando eres un corrupto. Aquí nunca se ha hecho responsable. Como acaba dimitido al día siguiente de unas europeas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ya que has citado UPyD, perder, bueno, no habíamos entrado y no hemos entrado. O sea, que perder lo hicimos no muy bien hace 4 años y lo hemos vuelto a hacer no muy bien. Yo creo que hay que ser sincero y hay que ser autocrítico, y Martín de la Gran tendrá que pensar. Es la segunda vez que se presenta y no ha funcionado. Sin embargo, yo sí quiero aportar un dato, brevemente. Se habla de nueva política, yo estoy de acuerdo. Si quiero que en algo estamos todos de acuerdo, es que los españoles están hartos y quieren una nueva forma de hacer política, esto es evidente. Y yo creo que eso no puede discutir nadie. Que el bipartidismo, hay un cansancio que en Andalucía ha aguantado, es verdad que en Andalucía ha aguantado, yo creo que en el resto de España
va a ser más difícil. Sinceramente, Andalucía aguantó al PSOE, no el bipartidismo. Puedo... No subamos 67% de votos. Pero el PP se ha desplomado, acepto, y el PSOE se ha mantenido. Es que, el matiz. Que yo no tengo nada que ver con el PP. Pero acabo en un segundo. Acabo en un segundo, Juan. Alguna cosa. Pero creo que sí que es cierto que UPyD, y creo que me reconoceréis ese mérito, es el partido que en el 2007, que no existía Podemos y que Ciudadanos existía en el ámbito de Cataluña, es el que ha abierto ese melón de la nueva política. Y yo creo que eso es histórico, eso creo que es cierto, y hemos hecho una nueva forma de hacer política en el caso de la Asamblea de Madrid, Nino, que tú conoces muy bien, y en el caso del Ayuntamiento de Madrid. En Andalucía hemos fracasado, utilizo esta palabra, hemos fracasado. Yo creo que en Madrid vamos a tener un buen resultado porque ha habido un trabajo honesto que creo que los madrileños van a valorar, sobre todo de nueva forma de hacer política. Yo, por ejemplo, llevo 3 años solo en política, he estado 23 años en la universidad. Eso es lo que vamos a hacer, de nueva forma de hacer política. Ya, pero que llevar 3 años en política en sí mismo no es bueno, porque cuando acabes, si sales, llevarás 7 y eso también estará bien dentro de 7 años. Es decir, que no todo el que lleva más de 3 años, más de 4, más de 8, es malo. Efectivamente, hay una nueva forma de hacer política. Discrepo de ti en un sentido, es verdad. O sea, ¿cuánto te parece poco y mucho? O sea, 30 años de Rosa Díez, ¿qué te parecen? Claro, sí, sí, pues mira, 30 años, ya que sois tan cariñosos, yo os admito este cariño y este amor que comparto. Yo creo que Rosa Díez representa más o menos el 0,001% de la realidad. Ya, pero es que es la líder, ya, fundadora. Ya. Claro. Pero, es el primero, el segundo, Juan, espérate, que ya te veo que me quieres mucho, pero espérate un segundo. Yo hablo de un proyecto, pie su pie. Y que el 99,99%, y ese porcentaje me lo reconocerás, Juan, creo que me lo reconocerás, es de personas que quieren hacer una nueva forma de hacer política. Yo, por ejemplo, y otras muchas personas. En eso estarás de acuerdo. Claro, hay un problema. Acabo un segundo, Juan. Acabo un segundo. ¿Y cuánto tiempo estar en política? Opinión de David Ortega. Opinión de David Ortega. No demasiado tiempo. Yo creo que vamos hacia un nuevo tiempo en donde las personas estarán... Dos legislaturas. Estructuras flexibles. Dos legislaturas a mí me parece estupendo. Y además, yo no estaré más de dos David, legislaturas. David, no quería hablar de ti, ¿eh? O sea, no, pero vamos un cuando llevéis 15 años... Pero vamos un momento. ¿Esto os parece bien a todos que hay una limitación de mandatos y que luego pueda regresar otra vez por ti mismo? No lo tengo claro. Creo que tiene sus pros y sus contras. Tiene mucho bueno que haya limitación de mandatos, pero creo que también a veces se puede dilapidar capital político de gente que en su experiencia también aporte más. No es un tema que tenga especialmente claro. Entiendo que tiene pros y contras. ¿Julián? Sí, en nuestro caso hay limitación de mandatos de 8 años para el cargo público que se desempeñe. Nosotros también por estatutos tenemos limitación de 8 años. Yo creo que justamente lo que se ha hecho tanto el PP como el PSOE de... mantener a cargos años y años y años y años, y como yo recuerdo muchas veces solamente recordar un presidente de la Junta de Andalucía, un presidente de Castilla, creo que ese es el mayor problema que ha tenido este país. Pero la gente les vota, la gente les vota. Fíjate que se habla de Andalucía y Castilla la Mancha, que no son del Partido Popular. Hemos creando una situación donde, como muchas veces ha dicho, hemos creado pequeños caciques a lo largo de todo este país. Pequeños caciques, y se les ha aplaudido, y en el momento que se les ha dejado de aplaudir, vosotros mismos os habéis echado la mano a la cabeza diciendo, no, si se les vota, pero es que no había más opciones, porque vosotros obviamente democracia interna habéis tenido la justa y necesaria, pero que será y ahora haberse presentado ahora como claro, hace 4, 8, 15 pero, y 20 años. Claro, por eso ahora justamente el abanico se ha abierto y sí hay que reconocer que a mí lo que decía antes, UPyD es verdad que abrió ese melón, seguimos y que lo tiene todo el mérito del mundo, tu partido tiene los mandos también. A ti, David. ¿Tu sí, sí, yo, vamos, yo personalmente no voy a estar más de dos mandatos. Y yo creo que ese es el criterio a seguir, sin duda ninguna. ¿Y en tu partido? Yo coincido con Juan. Es verdad que es difícil. Hubiéramos desaprovechado, como decía, por grandes personas que se han dedicado más de 8 años a la política, si hubiéramos limitado. Aznar decidió autolimitarse el mismo. Aznar dio un buen ejemplo. Y se fue, pero podía haber estado 12. Habría sido más. Y hubiera estado. Pero es que. ¿Pero por qué 8, David? Yo insisto, de verdad, que me parece bien 8. ¿Por qué 8, político, por qué no 12 y por qué no 4? Es decir, que al final tienes explico, que limitar en el tiempo. ¿Te lo explico? Sí. Para mí 4 me parece corto a nivel de proyecto político. Además, el ejemplo de Aznar es muy bueno. O sea, que a lo mejor hay que reconocerle 8 años. Lo que tú no haces 8 en 8 años, no lo haces en 12. Bueno, pero si una persona gestiona bien y en 12, y además, en 12, ¿por qué no puede ser 12? Aquello empieza a oler. No, en 12, bueno, que vosotros tenéis que hacerlo sospechoso siempre. ¿Vosotros cuánto vais a estar en el poder? Nosotros en el poder, dices. Sí, cuando lleguéis a las organizaciones. O representando a los ciudadanos. Representando a los ciudadanos 8 años. Poder es poder, poder legislativo, poder. 8 años. Yo no entiendo desde luego que alguien sea necesario estar, vamos, no 12 años, ni siquiera 8 años en la oposición. Yo creo que se tendría que rotar más. Es entendible que alguien que está haciendo funciones de gobierno y además lo está haciendo bien,
pues que pueda ser reelegido, pero una persona que está en la oposición al final termina siendo un problema para su propio partido, porque se va a aferrar al cargo como un clavo ardiendo, y va a ser un problema para la seguridad social, de tal manera que estas cosas deberían derrotar muchísimo más. Y yo insisto en lo que decía antes, que el melón se ha abierto, que estamos ante un cambio político profundo, que los resultados de Ciudadanos son espectaculares, es verdad, y los de Podemos también, y que indican que en el país esto va a cambiar en un futuro inmediato. Yo quería preguntaros, refiriéndome exclusivamente a Andalucía, el voto de castigo que ha recibido el PP, que ha sido inmenso, ¿tiene que ver con las políticas de recortes, la política que ha tenido que hacer en la crisis económica el PP a nivel nacional, o tiene que ver con la poca capacidad de los populares andaluces o quien les dirige para salir adelante? Puedes empezar tú mismo. Bueno, yo creo que por un lado es verdad que el Partido Popular nunca le ha cogido la medida a Andalucía, sigue utilizando siempre a Andalucía como arma arrojadiza frente al resto de España, contando lo mala que es Andalucía, lo mal que va, lo mal que funciona, y eso allí tiene un coste, por supuesto, pero creo que tampoco se puede disociar la política autonómica de la nacional. Y el Partido Popular en este momento, creo que en Andalucía, lo hemos comprobado el domingo pasado, pero en el resto del país está bajo mínimos, a mi juicio, por tres motivos. Porque se ha roto este aura que tenían de buenos gestores. Se ha demostrado que están gestionando muy mal y eso se penaliza. Porque además la corrupción creo que está siendo algo muy preocupante a nivel nacional. Es verdad que en mi partido también hay casos de corrupción, los ha habido en Andalucía, por supuesto, pero la sensación de impunidad que se ve en un Partido Popular, del que el propio juez Ruz ha dicho hace, me parece, ayer o antes pero de ayer... Me deja de interrumpirte, vamos sí, a ver. Sí, pero perdona, que la es que andaluza son... me hable de corrupción y que al Partido Popular ya le haya costado 17 diputados la corrupción, cuando en Andalucía, es que hoy estaban deteniendo a 16 fíjate, cargos. Hoy me parece que era hoy cuando el juez Ruz decía que el Partido Popular se ha estado financiando 18 años de manera irregular. Hay sospechas de que el presidente del gobierno ha estado recibiendo dinero negro en sobres. ¿Cuándo? Hay mensajes de texto del presidente del gobierno a su tesorero diciendo sé fuerte. Todo esto unido a la mala gestión y al incumplimiento del programa electoral, creo que os han hecho derrumbaros en Andalucía y creo que os derrumbaréis. Habrá en el mil motivos por haber perdido 17 diputados, pero que decir que si fuera la corrupción es que Susana Díaz debía estar. No tiene ninguna vinculación con la consejera del gobierno. Esto forma parte de la vieja política. Esto forma parte de las acusaciones de saber quién es más corrupto. Pero oye, tenemos que defender. Vamos a ir por turnos. Julián hoy yo lo he perdido, está más cortadillo y no le... Tú hablas muy bien, tronco. Y ya, pero he perdido ya mi turno. Ahí perdido, porque ha dicho, no vale mítines. Aquí en la tercera aquí ya mi compañero, ya, Paco, ¿sabes mi compañero el portavoz de Cáritas. Paco, ¿sabes por qué no es vieja política? Esto no es vieja política porque yo no tengo ningún problema en reconocer que en mi partido han pasado cosas terribles, por supuesto. Espero que tú también lo hagas, de lo referido a Podemos, donde también hay cosas bastante sucias, o en Izquierda Unida, o en cualquiera que haya tenido relación con el poder institucional. Y lo que tiene que hacer la nueva política, sea desde el partido que perdona, sea, en Podemos, es reconocer... Bueno, sucias, no tenemos representación institucional hasta ahora que estamos en el Parlamento Europeo, donde han prácticamente tratado por todos, que a Julián no le dejáis hablar. Sí, yo creo que Juan, bueno, el Partido Socialista, cuando habla de situación de interinidad del gobierno, significa, en realidad, quiere decir que Izquierda Unida le condicionaba las políticas, que Izquierda Unida le puso en un brete con el tema de la corrupción, con la comisión de los ERE, y que Izquierda Unida, efectivamente, tiene una democracia interna en la que no somos como el Partido Socialista de Andalucía, en la que Susana Díaz es una experta en el aparateo, en la fontanería, y en lo que ella dice tiene que ir a misa. Entonces, como ese es el estilo del Partido Socialista, pero no el nuestro, pues en ese sentido yo creo que ella sí que ha sabido aprovechar una confrontación que había hecho el gobierno, fundamentalmente Izquierda Unida, que había hecho el gobierno andaluz contra las políticas de recortes del Partido Popular y del gobierno central, que es unido a una escasa popularidad de su candidato, en mi opinión, pues ha hecho que haya tenido este derrumbe. También quiero señalar, para finalizar, que el Partido Socialista ha bajado el mismo número de votos que Izquierda Unida, pero ha mantenido el mismo número de diputados, mientras que Izquierda Unida ha bajado 7 diputados. También, de vez en cuando, conviene recordar el tema de la modificación de la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo y no se nos olvida solo cuando nos vaya bien, sino también... Cuando sacasteis 20 diputados no hablasteis de la siempre ley electoral. No, no. Electoral. Rejón no dijo ni mu de la ley electoral. ¿A vosotros qué os benefició? La corrupción del PSOE, la del PP, el paro, la crisis económica. ¿Por qué se os ha votado a vosotros? Yo creo que a nosotros se nos ha votado sobre todo porque, lo primero, somos una opción sana. Sana, o sea, ya hemos vuelto a ver aquí como en un minuto lo que se ha hablado desde tú tienes más corruptos que yo, tú tienes menos, tú llevas menos tiempo.
O sea, la gente está muy harta de eso. La gente lo que quiere son nuevas propuestas, gente nueva, gente sana, gente que no venga a pasarse 15, 16, 20 años en un puesto. O sea, la gente quiere representantes que sean... que vengan a la política a hacer un servicio público y una vez termine su servicio público vuelvan a su vida civil. O sea, lo que aquí se ha hecho es crear, como bien dirá el compañero Podemos, una casta. Se ha creado una especie de casta de gente que durante muchos años ha estado, pues bueno, pues con ERES, con demás historias. Hoy veíamos como una de las delegadas de Susana Díaz decía claramente, no, oye, que tenéis que votar al Partido Socialista porque si vienen los otros nos pues, tenéis que ir todos a la calle. Mira, o sea, la gente está harta de eso, la gente quiere nuevas propuestas, gente nueva y gente sana, que venga, lo primero, a gestionar bien. Pero eso porque que lo dice la gente, ¿dónde lo dice? No es en las urnas, ¿dónde lo dice la gente? ¿Cómo que no lo dicen? Que habéis bajado los tres partidos. Hemos tenido 1,5 millones de votos y 47 diputados. ¿Cuántos has tenido tú? ¿Cuántos votos has tenido tú? Que habéis bajado votos. La gente quiere, pero luego votan y el PSOE tiene 1,5 millones de votos en Andalucía. Habéis bajado votos. Ya, ya. No, es que las europeas... Hay una cosa que... Oye, espera un segundo. Vayamos por turnos. Tú tienes poco espacio porque ahí no sabéis cómo Oye, no seas malo, no seas cruel. ¿A vosotros por qué no os han hecho caso? Bueno, pues la verdad es que esto es para estudiarlo. Sinceramente es un caso... Pues tenéis 4 años. Para estudiarlo. No, de cara a 2 meses, en el caso de Madrid, vamos a ver. Yo creo que UPyD, y lo digo con orgullo, es un partido, decía Juan, cualquiera que tenga representación institucional tiene casos de corrupción. No. En eso discrepo porque UPyD tiene representación institucional, lleva 8 años y no tenemos ni un solo caso de corrupción. Entonces, UPyD no ha gobernado nada aún. Perdóname, vamos a ver. Tenemos 200 cargos institucionales, Juan. Que no gobiernan nada. Pero dime, bueno, hombre, me estás diciendo que yo no he hecho nada en el Ayuntamiento de Madrid. Un poco de respeto. Lo que no has hecho es gobernar. Gobernar no. Bueno, tenemos una alcaldesa en Hernán Sancho. Vale. Pero bueno. Y un candidato vuestro, caballero, ¿no? Que está con tema. Fue candidato a UPyD, ¿no? Era del PSOE. Pero fue candidato a UPyD a la alcaldía. Sí. Y ese sí ha tenido. Ya ha habido un lío. Pero bueno, en todo caso, que efectivamente. Cero corruptos. Y yo creo que UPyD ha hecho bandera de la corrupción. Y hay un caso que voy a decir en 10 segundos. El mayor caso de corrupción de este país, que nos ha costado 24.000 millones de euros, el 2,5% del Producto Interior Bruto de este país, que se dice pronto, que es el caso de Bankia. El partido Bankia. El partido Bankia, donde estaba el PP, como sabéis, donde estaba el PSOE, como sabéis, donde estaba Izquierda Unida, como sabéis, donde estaban los sindicatos, como sabéis, y donde estaban los empresarios, como sabéis. Pues, y donde estaba Madrid, vuestro candidato al Alcobendas. UPyD, el de Alcobendas. Sí. Vuestro candidato al Ayuntamiento de Alcobendas también estaba, ¿no? Sí. UPyD es la corrupción pura. No, pero vamos a ver, vamos a ser serios. Pero vuestro candidato en Alcobendas estaba ahí. ¿Puedo acabar? Cuando era del PSOE. Vamos a ver, y hay solo un partido político, junto con el 15M, a todo el mundo hay que decir las cosas, junto con el 15M, les ha llevado a los tribunales, porque ha sido la mayor vergüenza de la historia de este país, para que devuelvan el dinero a los españoles y a los madrileños. Y acabo, 60.000 madrileños han perdido 2.000 millones de euros. Y nosotros hemos conseguido un depósito de 800 millones de euros para que se les devuelva. Las cositas muy claras. Borja, eso me parece a mí extraordinario. Ojalá estén todos en la cárcel. Borja, o sea, ¿y a vosotros a qué se achaca? Hombre, porque pues, aquí, en fin, por pero no me cuentes de por qué convocó antes o no después. No, te voy a decir, hombre, las medidas impopulares que ha habido que tomar durante esos años el Partido Popular, pues sin ninguna duda han pasado facturas. ¿Cómo no van a pasar? Ha habido cuestiones que ha habido que afrontar, ha habido ajustes necesarios que hacer y por tanto eso son medidas impopulares. Eso ha pasado. Habláis también de si era mal candidato o era comunicado. Hombre, pues hemos debido fallar en muchas cosas porque nos hemos caído con 17 diputados menos. Luego hemos fallado en muchas cosas. Pero sí quiero decir una cosa. Decía antes César, es que necesitamos políticos sanos, ¿no? Todos los que estamos en esta mesa somos sanos. Yo he coincidido con Juan en la Asamblea y lleva ya un par de legislaturas, yo también. No, llevo una. Una, vas a llevar. Sí, espero que lleves otra. Espero que ya la siguiente. Pienso que tú vienes aquí a hacer el mismo bien y el mismo de público que estoy haciendo yo. Sin o sea, duda, presumir en el contrario siempre que es peor que yo, no es una postura de verdad. Pero sería tan fácil como decir que a partir de ahora. De verdad, ¿tú crees que tú te vas a dedicar mejor que yo al servicio público? No. Yo creo que tú te vas a dedicar con el mismo esmero que yo. Decir que no vais a poner ningún imputado en ninguna lista y ya está. Y cuando haya un imputado, se le aparta. Es así de fácil. Nosotros hemos dicho. Es así de fácil. Pero ¿y por qué vosotros no habéis apartado a Jordi Cañas de vuestro consejo de dirección? Jordi Cañas no está en mi consejo de dirección. Jordi Cañas está. Se le apartó de diputado, sigue estando en el consejo de dirección del partido. Jordi Cañas es. César, mira, tiene que decir una cosa. Imputado.
momento que Jordi Cañas, que no era política, y antes, incluso de que existiese Ciudadanos, dimitió. Pero ahora le han quitado y es asesor, me parece. Claro, o sea, si es que al final sigue vinculado a Ciudadanos. Déjame acabar con este tema. ¿Podemos hablar o no podemos? Sí, eso, podemos. Déjame que acabe, déjame que acabe. Que yo estoy en contra de la corrupción, que ojalá acaben todos en la cárcel, que los principales, y que yo, pero fíjate, quiero, que lo, quiero decirlo, es decir, que muchas veces, que yo macho me dejo, perdón por lo de macho que estamos aquí en la televisión, pero me ha salido tan, yo me dejo la piel, de verdad, te lo digo, entonces, a que primero decepciona a un corrupto en mi partido, es a mí también, porque me roba como a todos, encima me roba mi ilusión. Porque de verdad, como todos los que estamos aquí, pues intentamos hacer lo mejor posible, podemos, dejarnos el tiempo. Te toca a ti. El de nuestra familia en esto. El resultado de Andalucía significa que Podemos viene para quedarse, aunque no se vaya a comer el cielo en 15 días. Bueno, yo dije incluso hace bastante tiempo, aquí mismo, que lo que había venido para quedarse es el 15M. El viento que venía de la plaza de la Puerta del Sol. Ese viento de renovación profunda, de regeneración profunda de la democracia en nuestro país y de la sociedad española es lo que ha venido para quedarse, y Podemos no deja de ser la respuesta a aquello que dijeron a los de la Puerta del Sol. ¿Por qué no hacéis un partido político? Lo que tenéis que hacer es presentaros a las elecciones. Pues ahí está, Podemos, que ya está consiguiendo cosas importantes. Se está, es decir, en el último año, desde las elecciones al Parlamento Europeo, han pasado muchísimas cosas en este país. Se han cambiado secretarios generales de los grandes partidos. Se han cambiado las formas de elección en algunos partidos de sus directivas, incluso de sus candidatos. Incluso al frente de la jefatura del Estado hubo que cambiar al jefe del Estado, el Juan Carlos I, por el actual Felipe VI. Hay cosas que se están cambiando. No es Podemos. Es la sociedad española la que está demandando cambios en profundidad. Y eso casa muy mal, por ejemplo, con lo que hemos visto esta mañana. Hoy publicaba el diario El País las listas de los candidatos del Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, como si fuera un decreto. Se publica un decreto con las listas, eso... Yo creo que no tiene el menor respaldo, yo creo, ya en la sociedad española. Yo vengo ahora de un acto de elecciones primarias donde 8 o 9 ciudadanos de Vallecas que nos vamos a presentar a las elecciones municipales dentro de la lista de Ahora Madrid, hemos ido a explicar el por qué nos presentamos, no sé qué, y estaba el local absolutamente lleno. Y la gente va a votar. Van a poder votar todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos y ciudadanas que hayan querido presentarse se han presentado. Cuadra muy mal también eso con las políticas que, y sobre todo lo que se está viendo del Partido Popular. ¿Eh? Todo el tema este, antes cuando te nombraba portavoz de Cáritas. Es decir, todos los temas estos que están saliendo de corrupción, que es una corrupción generalizada. No se puede decir, no, es que fulanito que está en el ayuntamiento, no. Efectivamente, se ha estado manteniendo una caja B, ¿eh? Se han estado emitiendo donaciones para financiar campañas electorales por parte de empresarios a los que luego se les ha devuelto la financiación. Con Podemos tiene, creo que bastante que explicar con el tema de la financiación, por lo que dicen, ha salido en los medios con el tema de las subvenciones del gobierno. Si me pedís un momento, pero, decir, no, no, que eso es como si yo te digo, no pasa nada, que si yo te digo, nosotros lo hemos hecho, es como mal, si yo te muy digo, mal hecho, Paco, que Paco, eso es como si yo te digo, robado, al Partido Paco, Popular, pero el Partido Popular le financia, no, están que el dinero ecuatorial, Paco, que me parece mal, o sea, Paco, con lo que has dicho, yo estoy de acuerdo de las listas, yo estoy de acuerdo, con lo que dices de mi partido y de las listas, yo estoy de acuerdo, no se pueden seguir haciendo así las listas, no se pueden, y hay que reformar la ley electoral, y es una indignidad que un diputado o alguien que quiere serlo dependa de un dedazo del que hace una lista. Creo que eso forma parte del pasado y yo estoy de acuerdo. Solo habláis de métodos y de formas, pero luego... Es que los métodos en democracia son muy importantes. Pero habláis de modelo, por ejemplo, el caso del modelo de ciudad, porque no hablamos de las políticas de recortes que se han hecho... Porque estamos hablando de Andalucía. Estamos hablando de Andalucía. Pues la política de recortes que se hayan hecho... Aunque no lo parezca, ¿eh? Estamos hablando de Andalucía, aunque no lo parezca. Es que al final aquí, el cuadripartito este que algunos habéis dicho, que algunos confundidos es con realidad, dando por muerto a los demás... el problema es que parezca que cambia todo, pero al final no, que no cambie nada, ¿no? Es decir, yo creo que las dos fuerzas emergentes
aquí se está viendo de lo que es la política real que afecta a los ciudadanos. No habláis de las formas, de los métodos superficial, pero no entráis. Y el que acabas de hablar de la ley electoral hace un minuto eras tú, ¿eh? No habláis de lo que se cuestiona del sistema. Hay que cuestionar el sistema. Y me parece que si monopolizar el 15M, desde luego, me parece que no procedemos. Yo no quiero monopolizar el 15M. Si has dicho que es el partido, el 15M se convierte en partido que sois vosotros, hombre. No, perdona, pero el 15M era muy plural. En gran parte, sobre todo, si no no se explica, no hay que anclar el 15M, si no nos explica los resultados que está teniendo Podemos. La semana pasada, unas marchas de la política. Esto es vieja política, ¿eh? Esto es vieja política. Oye, por cierto, Podemos, Izquierda Unida... El modelo de sociedad tampoco te hemos ido a ti a hablar nada. Oye, cuando queréis hablamos. Perdona un segundito. Porque tenemos un recorrido. Todavía el moderador soy yo. A Lenino, venga. Y yo quería saber... Hombre, sí, delante de los cajeros de Bankia. Paco, un poquito de respeto. Así va a tener que sacar el cinto. No, quería preguntaros el resultado de Andalucía, ¿cómo os beneficia o perjudica a cada uno de vosotros? Por ejemplo, los resultados de Andalucía, ¿os pueden beneficiar, os vienen bien, o los podéis utilizar en la campaña los socialistas, Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos? Hombre, yo creo... Porque hay elecciones en dos meses. Yo creo que son un balón de oxígeno, sobre todo porque es verdad que este país había entrado en una cierta convulsión después de unas europeas, donde ocurrió lo mismo, que un partido que obtuvo 5 escaños pareció que se comía el mundo frente a quien había obtenido 16, 14, pero es cierto que generaron, digamos, un clima de interinidad, ¿no?, en el que parecía que todo estaba a expensas de que llegara el asalto al cielo. Y bueno, en la primera región donde ha habido que votar y donde vive una cantidad enorme de españoles, pues parece que eso en absoluto se ha traducido en lo que algunos ya habían vaticinado como inevitable. Nos produce, sí, creo que es bueno. A vosotros da oxígeno porque, sin duda, se comentaba en los medios y los sondeos que vais a quedar casi fuera de cacho. Y fíjate. Y mira. Y fíjate. O sea, que os va a beneficiar. Estoy seguro de el salto de Susana. Y desde luego el ánimo que hay en el Partido Socialista desde el domingo no tiene nada que ver con el que había antes del domingo. Nada que ver. Y yo creo que eso siempre es bueno antes de unas elecciones. Izquierda Unida luego ya tiene la reflexión más poco seria, ¿no? Porque el... Bueno, nosotros, dentro de que ha sido malo, hemos resistido con grupo parlamentario y en todo caso... Pero habéis resistido, habéis perdido la mitad de... Sí, pero hemos resistido con grupo parlamentario, que es lo importante para la iniciativa política, es verdad. No sé por qué te ríes, yo es que me parece perdón, el Partido perdón, Socialista Julián. En Madrid se crea que va a ser como el Partido Socialista de Andalucía, me ya parece lo verás. Que es confundir, bueno, un espejismo que te has montado tú ahora para estar contento. De todas formas, Julián, pero no, respeto, el que lleva 10.000 euros y sale de la casa con 5.000 ha perdido euros. Sí, aunque digas que sería mucho mejor tenerlo. Nosotros estamos muy acostumbrados a la austeridad en este tipo de cosas. Moral Santín no tanto. Moral Santín está expulsada hace 3 años y lo sabes perfectamente. Desde luego nosotros lo que nos permite es seguir con nuestra iniciativa política, seguir en la lucha social, como hicimos la semana pasada con las marchas de la dignidad, y desde luego seguir con iniciativa institucional defendiendo a la mayoría social, que es lo que hacemos. Entonces lo haremos lo hicimos en Andalucía y lo vamos a hacer también en el caso de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. Bueno, en Madrid Ciudadanos casi bautizo y estreno. O sea, sí, que a vosotros sí. Os viene estupendo la marca, como si fuese Coca-Cola, ¿no? No, para nosotros al final es el refrendo de ese trabajo que llevamos haciendo durante estos últimos 2 años de intentar crear una tercera vía fuerte, de crear un proyecto que intente regenerar el país y sobre todo que le dé un cambio sensato, ¿no? Fuera de revoluciones y populismos, es lo que intentamos crear. Y al final, pues en Andalucía el mensaje ha calado y hemos conseguido sin financiación y sin nada y, como digo yo, campaña low cost totalmente, sacar 9. Y vamos, más contentos, no podemos estar. Y luego ya una pregunta, pero eso ya a nivel muy personal. Sí. ¿Ciudadanos sois de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo? Pues mira, Ciudadanos somos justamente un grupo de gente que estamos muy hartos de que en política tengas que ser de izquierdas o de derecha. O de arriba o de abajo. O sea, de derecha. Ciudadanos estamos justamente hartos de que llegue alguien y nos diga que nosotros hemos dudado. No, pero si habéis dicho, sois de centro-izquierda. Yo he oído alguna declaración y también de hombre, derecha. Hombre, yo lo he oído, no. Bueno, he oído algún dirigente, Ciudadanos. Para ti seré de centro-izquierda y para ese de centro-derecha. No, David, a vosotros beneficia los resultados totalmente, ¿no? Eres un cachondo. Sois una mesa de cachondo. Pero bueno, yo os digo una cosa, vamos a ver, nos perjudica. Y tú me decías que no diera mítines, creo que no estoy dando ningún mítines. No, y estoy comportando estupendamente. Y creo que estoy siendo sincero, que yo creo que eso es un valor importante en la vida, ¿no? Y la honestidad. Sin embargo, eso me va a forzar a mí y a mi equipo a vender mejor, y a dar a conocer mejor y a comunicar mejor el trabajo de estos 4 años que UPyD. Y te voy a decir solo una cosa, Nino. Yo creo que es justo decir que el Ayuntamiento de Madrid, durante 24 años que estaba dormido, y esto no me lo puede negar nadie, con 5 mayorías absolutas del Partido Popular, ha habido una oposición diferente que no se había hecho nunca, que ha abierto el Ayuntamiento de Madrid.
y lo podemos discutir y debatir, y yo creo que eso ha sido un trabajo, una oposición novedosa que ha hecho UPyD con tres palabras, y eso lo voy a defender donde sea y lo podemos debatir aquí, que es honradez, preparación y una nueva política. Entonces, el resultado de Andalucía nos viene mal, pero yo creo que eso nos va a forzar a dar a conocer mejor nuestro trabajo. ¿Y el Partido Popular? Bueno, pues en fin, habrá algún motivo para ganar, ¿no? Pero nos hubiera gustado sacar otro resultado, aunque no hubiera sido tan beneficioso para el futuro. Pero esto lo que sí va a permitir es que las nuevas formaciones, como Ciudadanos o Podemos, como ya le ha pasado a UPyD, que ha tenido representación parlamentaria y ha tenido que cantar la gallina, si me permitiera expresión, en algunas votaciones, se vea de verdad qué piensan. Antes decíamos si era de derechas o de izquierdas, pues lo vamos a ver ahora cuando tenga que posicionarse en muchas iniciativas. Y eso yo creo que va a ser para nuestro electorado bueno, porque yo creo que se despertará muchas de las incongruencias y muchas de las incoherencias que hay en muchos debates, que están muy bien para hacerlo como debate, pero cuando hay que votar y hay que decir sí o no a determinadas iniciativas, hay que posicionarse. Yo creo que eso sí nos va a permitir a nosotros poner más en valor los principios y los valores del Partido Popular. A vosotros os va a echar un cable, porque la primera vez que presentáis unas elecciones en un ámbito que no es europeo, donde el voto suele ser distinto porque suele utilizar la papeleta para castigar, hay posibilidad de que se mantenga Podemos. ¿Eso os beneficia de cara a mantener una estructura política estable en Madrid? Sí, yo creo que el resultado de Andalucía nos pone en una buena situación y es esperanzador de cara a que esto se traduzca en las próximas elecciones autonómicas y municipales en un magnífico resultado. Estamos hablando mucho aquí de derecha e izquierda. Yo quiero recordar a un poeta chileno, ya centenario, vive todavía, hermano de Violeta Parra, que es Nicanor Parra, que era un padre de esto de la antipoesía, un maestro de la antipoesía. Y ese fue el que dijo: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Y de alguna manera... Oye, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, me gusta. Que y esto lo digo... ¿Verdad que me recuerda al prólogo de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset? Que en el prólogo de los franceses, de la rebelión de las masas, en el apartado cuarto, Ortega y Gasset dice algo muy parecido a esto. Bueno, Os decía esto porque aquí en Madrid hemos tenido una situación donde hemos tenido una derecha que ha dominado todas las instituciones durante demasiados años y una izquierda que ha hecho una oposición absolutamente inocua. Inocua y en algunos casos coincidente en lo fundamental con lo que ha hecho la derecha. El caso de Bankia, es decir, en el año 2007 hubo unos acuerdos que firmaron todos los partidos y todos los sindicatos, que eran los pactos de estabilidad de Caja Madrid, donde todos se comprometieron a mantener ese estatus que llevó finalmente al derrumbe de la mayor institución financiera de los madrileños. Hemos visto cómo han coincidido las grandes operaciones urbanísticas, cómo se han repartido suelo en las diferentes operaciones que se han dado aquí en Madrid. Estamos ante un régimen. Y el caso de las tarjetas Black, yo creo que es algo así como el resultado de la autopsia de un cadáver que estoy seguro que los madrileños y las madrileñas van a enterrar el próximo 24 de mayo. Oye, a mí una cosa que me llama bastante la atención es que todos vosotros, de que estáis aquí, tenéis la capacidad de diálogo. Sin embargo, hasta ahora mismo en las instituciones, pues no, lo que dicen en la televisión miembros de partidos del PP o del PSOE sobre Podemos es casi como si se comiesen los niños y Paco hasta ahora no ha arañado. Con la derecha, tampoco nosotros, por eso te digo, a veces, bueno, el 25 de mayo que nos sienten a estos mismos que estamos aquí y seguro que... Entonces, no, lo que yo quería preguntar, si a partir de ahora, debido a que ya no va a haber dos partidos que lo dominen todo, y va a ser necesario el diálogo, ¿se puede dialogar entre todos vosotros para hacer una sociedad mejor? Hombre, teniendo en cuenta los votos, es como las cartas, el póker no vale lo mismo que la pareja. Pues no hay más remedio, o sea, ese es el escenario al que nos vamos a enfrentar, y quien no vea eso y quien no esté dispuesto a sentarse en una mesa y llegar a acuerdos y a pactar y a renunciar a determinadas posiciones para llegar a acuerdos, pues no podrá hacer política en este país, porque los ciudadanos, de lo que estamos viendo o lo que parece que va a pasar en los próximos meses y años, es eso, una dispersión del voto entre diferentes formaciones políticas y no mayorías absolutas. Por tanto, tendrá que haber personas liderando los partidos con vocación de acuerdo y de llegar a esos... ¿Tú también compartes que el diálogo va a ser el elemento fundamental, arma? Yo creo que sí. Yo creo que se abre, como decía antes, un tiempo nuevo. Es un tiempo efectivamente para el diálogo, pero es un tiempo del diálogo para cambiar. La sociedad española demanda cambios y cambios en profundidad. Yo creo que ese escenario de pasar de un puede ser un cuatripartito imperfecto, como hasta ahora era un bipartito imperfecto, yo creo que hace necesario cambios en profundidad, cambios incluso constitucionales, un nuevo proceso constituyente que
establezca un nuevo marco de juego y adecue la sociedad española a un nuevo marco legal, ¿no? Y también que acoja las demandas de impedir una desigualdad tan profunda como hay en la sociedad española, un reparto tan desigual de las cargas para salir de la crisis, y esto yo creo que lo tenemos que ver. Tiene que ser un diálogo, efectivamente, pero un diálogo para cambiar. Ese, digamos, nuevo marco político que se abre, yo creo que nos pone ante esa tesitura, ante esos retos. Yo quería preguntarte, si quería decirte una cosa. Imagínate que ya se han celebrado las elecciones y que todos los que estáis aquí tenéis, por ejemplo, representación, escaños en la Asamblea de Madrid. ¿Con quién no pasarían nunca? Es que eso es lo que te quería decir. Yo creo que es verdad que hay que hablar, es verdad que hay que negociar y que cuanto más fragmentado esté en un Parlamento, más acuciante es esa obligación para las fuerzas políticas. Pero no es bonito, pero el pluralismo no es malo en principio, ¿no? Claro, por eso, pero sin traicionar a la gente y diciendo antes de las elecciones con quién se va a hablar y de qué. Yo creo que hay que marcar líneas rojas. ¿Estamos dispuestos a hablar? Sí, pero con nadie que quiera privatizar la sanidad, con nadie que prefiera dedicar fondos públicos a la educación concertada que a la pública, con nadie que quiera acabar con la ley de dependencia, que es un pilar del estado del bienestar. Eso hay que dejarlo muy claro antes de las elecciones. No vaya a ser que uno al final obtenga una bolsa de votos con la que luego trafique con cualquiera. Por tanto, ¿cuál es el límite? Entiendo que en este momento, y para mí el límite sería quien representa las políticas contrarias a las que creo que necesita la Comunidad de Madrid, que es la derecha, que es el Partido Popular. No puedo pactar con quien en estos 4 años ha hecho exactamente lo contrario de lo que creo que hay que hacer. Pero hay que sentarse en una mesa a hablar con líneas rojas y de acuerdo a un programa. Quien esté dispuesto a sumarse a un programa de gobierno con unas cosas que hay que haber contado antes a los ciudadanos para que no voten a ciegas, bienvenido sea. Sospecho que con el Partido Popular, que representa lo contrario, legítimamente, es imposible. Con todos los demás, quien esté dispuesto a darle la vuelta a esta comunidad, al ponerla al servicio de la gente, a defender los servicios públicos y a desarrollar las libertades civiles, de acuerdo, adelante. Soy refundador en Cáritas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Yo creo que hay que poner las cartas boca arriba. Yo en el caso del Ayuntamiento de Madrid voy a decir 3 o 4 cosas que vamos a defender ya, clarísimamente. Vamos a barrer con una escoba todos los cargos de libre designación, todo lo que es la función pública y la alta dirección del Ayuntamiento de Madrid, que es una absoluta vergüenza, y que se nos van cientos de millones de euros. Lo ha dicho la Comisión Nacional de la Contratación, de la Competencia, perdonad. Se nos ha ido un 24% de sobrecostes en los contratos de limpieza, que fueron 1.500 millones de euros en el año 2013. 375 millones de euros. La contratación pública hay que abrirla. Y sobre todo, Juan, una línea muy importante, la corrupción. Sin duda. Esto es clave. Y ten en cuenta que para el CIS, para los españoles y para los madrileños, es el segundo problema. Que está intrínsecamente en el paro, porque la corrupción crea pobreza. Y eso es un tema muy importante. Y UPyD, esa línea roja, la marca con toda clave. ¿Ciudadanos? Yo estoy de acuerdo justamente con mi compañero. Para nosotros la línea es la corrupción, o sea, pactar con partidos que hasta ahora han mantenido imputados, han mantenido corruptos y han mantenido gente que todo el mundo sabía que lo que estaban haciendo no era servir a los madrileños, no vamos a pactar con ellos. Después nos sentaremos con quien podamos, porque obviamente en ese escenario ya te pone bastante difícil, nos sentaremos y veremos ideas, líneas, y a partir de ahí intentaremos pactar con gente que tengan nuestras ideas y que quiera sacar adelante Madrid. Lo que no vamos a hacer sin duda es un cheque en blanco como normalmente ahí parece que se proponen en los pactos de yo te firmo lo que quieras, tú me das tal consejería y a partir de ahí a correr. De eso no lo vamos a hacer. Izquierda Unida, yo sí, no expreso mi sentimiento de que ojalá tenga representación y si puede ser que crezca. ¿Qué haríais? Yo estoy convencida, además con el candidato que tenemos, que yo creo que es el mejor, Luis García Montero, la Comunidad de Madrid, estoy convencida de que sacaremos y mucha representación. Desde luego yo el discurso este sí, vamos a hablar con todos y pactos con todos. En el ámbito institucional dialogas con todos, pero a la hora de pactar políticas nosotros desde luego llevaremos un programa de izquierdas que transforme la Comunidad de Madrid y que desde luego acabe con las desigualdades sociales y territoriales y con quien comparta efectivamente algunas cuestiones que ha dicho Juan, yo las comparto totalmente. Acordaremos con quien tenga ambigüedades o tenga un programa de derechas, pues no. No vamos a llegar a acuerdos, evidentemente. Borja, da la sensación que nadie quiere pactar. Vamos solo, esto es el cordón contra el PP. No, otra vez, el cordón sanitario. ¿Vosotros? ¿Qué me lo has hecho? No. Sobre todo por lo que ha dicho César, de que con corruptos... No, digo de broma, efectivamente. No tiene sentido que pactemos con el PSOE y con Izquierda Unida. Yo cuando decía que se abría un escenario de diálogo es porque, aparte de las políticas y de la gestión del gobierno, hay muchas cosas que hay que hablar y que hay que discutir y que hay que
debatir y llegar a acuerdos institucionales. Y en eso, vamos, como tantas veces, han llegado también, por otro lado, con el Partido Socialista en otras ocasiones. Lógicamente, nosotros no podemos pactar con el Partido Socialista, con lo que tenemos, o con Izquierda Unida, o con el propio Podemos, un programa de 4 años de gestión, porque tenemos absolutamente incompatibilidad ideológica. Entonces, no tendría ningún sentido. Pero que vamos a tener que llegar a acuerdos puntuales en algunos temas institucionales, sin ninguna duda. ¿Te falta Paco? Sí, hombre, sí. Pues perdona, pero no estaría mal que hubierais intentado llegar a alguno ahora que tenéis mayoría absoluta. Porque en 20 años de gobierno en la Comunidad de Madrid, ni un solo acuerdo con nadie. No, ahora ya ven que no va a haber más remedio. Pero aquí en la Junta Municipal de Vallecas, en 27 años, no han aprobado ni una sola propuesta de la oposición. En la Asamblea de Madrid, ni una enmienda de 10.000 que se hace todos los años. Que hemos planteado algunas declaraciones institucionales, por ejemplo, con el Partido Socialista. Es imposible. Cuando presentamos 10.000 enmiendas, a lo mejor alguna no está mal. Si tú acabas de decir... No vas a pactar nada con el maltrato. Pero, Juan, si tú acabas de decir que no vas a pactar nunca nada con el Partido Popular. Yo he dicho eso. Yo he dicho que hay líneas rojas. Mi línea roja pacta con el PP. Entonces, es imposible pactar con alguien con carácter previo ya dice eso. Con carácter previo hay que poner, como dice David, y comparto las cartas sobre la mesa para saber quién es quién y qué propone cada uno. Precisamente, hombre, de ahí a que en 4 años de gobierno uno no. Por eso nunca hemos pactado con nadie. Paco. Nunca hemos tenido un gobierno con ningún otro partido. Nosotros estamos haciendo. Bueno, estamos. Se ha acabado ya. Y ahora se va a votar, junto con las listas, se va a votar el programa. Un programa colaborativo donde han participado miles de personas, decenas de movimientos, tanto en el Ayuntamiento de Madrid, en la candidatura de Unidad Popular de ahora Madrid, como en el Ayuntamiento de la candidatura de Podemos. Hasta Teleca han preguntado sobre el tema en materia de telecomunicaciones, a los que están trabajando en temas de asistencia social, cuidados personales, les han preguntado. A los de la Marea Verde y a los movimientos de enseñanza les han preguntado sobre ese tema, y eso es lo que vamos a defender. Y sobre eso vamos a llegar a acuerdos de gobierno o no. Y además, pero Paco, teniendo en cuenta que nadie va a tener el 50%, al final también es obligatorio, es decir, está recogido dentro de los códigos éticos de Podemos, cualquier pacto que se haga se tiene que someter a consulta a la ciudadanía, a todas las personas que están inscritas, y así es la nueva forma de hacer las políticas. Esto de que en un momento determinado se reúnen en una habitación oscura 4 personas para llegar y para alcanzar un reparto de cuotas de poder, esto ya se ha acabado. Sí, pero teniendo en cuenta... Además, yo voy a proponer que en cualquier negociación que haya, haya una cámara de televisión. ¿Una cama? Una cámara. Ah, cámara. Ya veremos si el guión... Joder, Paco, ¿a qué te sales, macho? ¿A qué te sales? Teleca, pero creo que te compara Teleca. Oye, a mí también me gustaría saber caso de puntuales de... mayor problema, no problema, sino competición ha habido entre Izquierda Unida y Podemos, entre Ciudadanos y UPyD. ¿Esa competición es buena o no? En caso de que os ha robado votos Podemos, sí. No hace falta ser sociólogo. No hace falta. Claro. Y a vosotros que os ha metido un cuarcipiteo, como decía mi padre. ¿Tú quieres que hoy me vaya yo deprimido? ¿Que no. Vaya llorando? Que te vaya realista. ¿Quieres? Realista ya lo soy. Claro. Que soy realista. Sí. Hombre, desde luego, en mi opinión, Izquierda Unida es un proyecto político diferente, autónomo y propio, al margen de Podemos. Es decir, nosotros somos una formación claramente de izquierda transformadora, ellos se definen que no son ni de derecha ni de izquierda, nosotros no creemos en el populismo ni en medidas así ambiguas para contentar, y porque yo entiendo que la crisis ha generado el deseo de muchas personas de oír medidas fáciles, y nosotros que tenemos 30 años de lucha, pero también 30 años de gestión y de presencia en las instituciones, sabemos que las cosas no son de hoy para mañana, y sabemos que hay que tomar medidas y prometer a los ciudadanos lo que puedes cumplir. Entonces, en ese sentido, yo creo que Izquierda Unida tiene su espacio político, que es claramente a la izquierda, y que creo que el cambio en este país se dará por la izquierda si está Izquierda Unida. Si no, no habrá cambio por la izquierda, habrá otro tipo de cambio. Ahora ya muy cortito, porque luego habrá una última intervención definitiva de todos. ¿Sois competencia? ¿Le estáis robando votos a Izquierda Unida? Bueno, primero tengo que decir que... Los votos no son de nadie, ¿no? Sí, primero tengo que decir que no por llamarse uno pájaro quiere decir que se vuele. Que se lo digan a Monedero. No porque uno diga que es de izquierda, no sé qué tal, quiere decir que haga unas políticas efectivas más de izquierda. Ahí está muy suelto que no se lo ha dicho, ¿eh? Y
Bueno, nosotros no competimos con Izquierda Unida. Izquierda Unida ha estado durante muchos años muy cómodo en ese horquilla del 5-10%, que es una horquilla, digamos, testimonial y donde al sistema le viene muy bien que, bueno, es aceptable, asumible para el sistema que haya una fuerza y vuestro 14 tan valerosa, tan valerosa, tan valerosa, como es Izquierda Unida. Y con el papel que ha venido ejerciendo Izquierda Unida, también muy meritorio. Ahora, nosotros somos una fuerza que está planteando otra cosa. Nosotros somos una fuerza política que se dirige a generar una mayoría social para el cambio, para transformar el país, para abrir un nuevo proceso constituyente, para tener más igualdad, para restañar esa desigualdad, para hacer cambios de verdad en la sociedad. Y eso solo se puede hacer con grandes mayorías, con mayorías más amplias que el simple dirigirte simplemente a un fracción, a una cuota del electorado pequeña, puedes conseguir. Entonces yo creo que son proyectos efectivamente distintos, aunque seguramente vamos a coincidir y coincidimos en muchas líneas programáticas de las que está defendiendo. ¿Y vosotros dos os robáis votos entre vosotros? Todo yo. César, venga, tienes que sacar 9. A ver, yo justamente lo que decíamos antes, los votos no son de nadie. O sea, no puedo robar, ninguno nos podemos robar aquí votos porque los votos son de los ciudadanos. Exacto. Eso es lo primero que tenemos que tener todos claro. Sí. Yo creo que en este caso, Ciudadanos y UPyD ocupan un espacio muy parecido y al final, pues bueno, yo creo que en Andalucía se ha vendido a lo mejor un proyecto de Ciudadanos. Tal vez la imagen de UPyD a lo largo de estos meses ha ido un poco en caída, pero yo creo que robar, sinceramente, los votos son de los ciudadanos, aquí no se ve, ni los votos son del PSOE, ni del PP, la gente es la que decide. Vaya, y eso que les iba a enseñar. Guante que te ha echado para la colaboración. Podéis hacer, si quieres, una comisión de unidad. Sí, no, lo que vamos a hacer es meternos. No, yo creo, vamos a ver, es cierto que los votos no son de nadie, estamos en un nuevo tiempo, yo creo que, insisto, UPyD tiene que mejorar la forma de comunicar. Pero yo creo que el inicio de la nueva forma de hacer política, insisto, y esto creo que no se me ha rebatido, lo ha abierto Unión por esa Democracia, y el cambio a la hora de la caída del bipartidismo, que yo creo que ha venido bien al PP y al PSOE, porque se han puesto las pilas, y yo creo que eso es bueno, lo inició básicamente Rosa Díez en la novena legislatura. Una única diputada que cambió muchas cosas. Voy a dar un dato que me parece clave en la vida, sobre todo para dar a cada cual lo suyo. En el año 2009, mientras se estaba cerrando la negociación de los consejeros de Caja Madrid, UPyD presentó una interpelación, creo que fue octubre, noviembre del 2009, en el que pedía la despolitización de las cajas de ahorros. Y miren el diario de sesiones, porque hubo un voto a favor y 349 votos en contra. Entonces, yo creo que, y ahora mismo, todo el mundo está a favor de la despolitización de las cajas de ahorros. Entonces, yo lo único que quiero reconocer es ese trabajo novedoso, salvo que alguien esté a favor de que los políticos sigan en caja de ahorros. Yo creo que eso es una barbaridad. Y yo creo que ese es el papel que está haciendo UPyD, y yo creo que los madrileños lo van a valorar. ¿O no? Pero un segundito, es que ya no queda tiempo. Pero quiero decir una cosa. No quedan ni cajas de ahorro, vamos. Bueno, tenéis un minuto cada uno. Bueno, yo en mi minuto quiero decir, porque ha dicho Paco, la demagogia. Porque empezando por ahí, tenéis un minuto cada uno para decir lo que queráis. ¿Qué caja de ahorro hay aquí ahora? ¿En el 2009? ¿Y tú sabes lo que significó las cajas de ahorro para la sociedad española? No, un momento, en el 2009 había cajas de ahorro. Al margen de lo que se hiciera, es que claro, aquí como lo fácil es decir cuatro frases, pues muy bien. Que se nos acaba la cinta. Vamos a ver, no, ya, pero yo me voy a poner de acuerdo con Julián. No, pues, hombre, sí, que, claro, sí, porque aquí lo de politizado suena muy mal. Y algo puede estar en manos de representantes ciudadanos y funcionar muy bien o funcionar muy mal. Pero también puede estar en manos de gente no representante de los ciudadanos, como el Banesto de Mario Conde, y ser un fiasco. Por tanto, esto de intentar equiparar que lo que está en manos de los representantes de los ciudadanos, que esos son los políticos, siempre funciona mal, porque tienen que ser otros quienes vengan a rescatarlos, me parece peligroso. Lo digo UPyD o quien quiera. Una parte importante de las élites políticas en Europa. Es que el tiempo es oro. Tenéis un minuto cada uno para decir lo que queráis o rezar. Vale.
No, pero estoy yo en mi minuto, David. Sí, luego llega el tuyo. Tienes razón. Bien, y en mi minuto yo quería acabar por algo que ha dicho Paco, porque, hombre, dice, es que el sistema parece que es como una fuerza oscura que dirige los actores políticos en cada momento. Si yo fuera un conspiranoico del sistema, me preguntaría qué ha ocurrido para que UPyD apareciera de la noche a la mañana y pareciera que se iba a comer el mundo y ahora desaparezca. Emerja Ciudadanos, que efectivamente hasta hace 3 meses en Andalucía ya ha desaparecido. Hace 3 meses Ciudadanos no existía y ahora de repente está por las nubes. No sabemos muy bien por qué, no sabemos qué ha ocurrido con Podemos, pero de repente de la noche a la mañana tuvo 5 escaños. Si yo fuera un conspiranoico del sistema, pensaría que efectivamente el sistema tiene oscuros intereses. Creo que al final los ciudadanos deciden, y por empezar por donde acá, claro, deciden, y por empezar por donde, o por acabar por donde empecé, este domingo han decidido que las cosas sigan en Andalucía en manos de un gobierno que lo ha hecho mal. Espera un segundo, no. No, no, por tú. Vamos por orden, ¿no? Por orden, sí. De izquierda a derecha. Sí. Todo sería al revés. Por eso sentimos que habría sido el primero. nada, simplemente decir que, para resumir, que en todo caso creo que estamos en un momento histórico, y en eso coincido con algunos de los que habéis hablado aquí, de cambio en nuestro país, y que de luego de Izquierda Unida lo que creemos y apostaremos por un cambio que sea de transformación real, social, de la izquierda, para que sea la mayoría la que mande en este país. Entonces creo que eso se tiene que hacer, sin duda, desde la izquierda, que sigue muy vigente sus valores, sus políticas y sus principios. César, tu minuto de oro. Yo, pues muy rápido. Yo creo que justamente lo que hemos visto hoy aquí es que nos enfrentamos a nuevos tiempos y donde nos va a tocar gente con ideas muy distintas, sentarnos todos juntos y decidir cómo vamos a cambiar Madrid, España y todo lo que nos toca. Creo que va a ser muy interesante y creo que por fin va a haber política de verdad en este país. Tu minuto de oro. Una reflexión de fondo y contestando a lo de las cajas de ahorro. En el 2009 había cajas de ahorro, Julián, y lo sabes. No es demagogia. Punto número uno. Punto número dos. Problema de fondo de la historia política de este país. Problema de fondo de la historia política de este país. Y contesta Juan. Confundir partitocracia con democracia. Y podemos hacer un debate. Y Nino, por favor, invítanos a un debate sobre la diferencia entre partitocracia y democracia, que se lo quiero explicar a Juan. ¿Y cuál es la diferencia? Que los partidos políticos no pueden estar en todas las instituciones. Los partidos políticos tienen que salir del Consejo General del Poder Judicial, que es una absoluta vergüenza, y es la necesidad de la independencia, que vosotros y el Partido Popular no lo habéis hecho. Te habéis atacado la democracia, el corazón de la democracia política. ¿Dónde los partidos políticos no tienen que estar? En los consejos escolares, artículo 27.6 de la Constitución Española. Tienen que estar padres, profesores y alumnos, no políticos. Que los partidos políticos y los políticos no tienen que estar en los consejos de administración de las televisiones públicas, donde es una vergüenza, y tienen que estar los profesionales. Y donde en las cajas de ahorros, los políticos, en mi opinión, no tienen que estar, que ha sido la mayor vergüenza de la historia financiera de este país. Borja, bueno, pues, a triunfar. Bueno, me da tiempo en un minuto, porque entrar un poco a David. Es decir, al final Rosa Díez, que es una política que lleva 30 años, supongo que ha pasado por varios consejos de administración. No, no lo sé, lo digo sin... Sí, pero desde luego forma parte de un partido socialista... Que participaba. Yo estoy coincido con Juan, o sea, no todo lo que donde están los políticos es malo, no todos los políticos que han sentido roban. Es decir, tenemos, no, yo no he dicho que lo haya dicho, estoy diciendo que aquí siempre planea en los debates la sensación de que si van los políticos son los que están en la caja de robos, malo en las cajas de robos, malo porque no, ya no más debate. Yo lo que digo es que nos acaba la cinta. Yo no lo defiendo, yo lo que digo es que los políticos están en la caja de robos, no siempre roban. De igual manera, en el Poder Judicial hay políticos. Claro, o sea, eso no son políticos, son magistrados. Que sembrar siempre. Oye, que estamos en Andalucía, no son magistrados. Bueno, sembrar siempre. No son magistrados. Pues hay juristas, hay siempre la duda. Y yo, estas conversiones tan instantáneas como la de la dirigente de UPyD que tuvo cuando perdió las elecciones de Secretaría General del Partido Socialista, que de repente se convirtió. ¿Tanto? No, te estoy contestando a ti, Porque he tenido ocasión de hablar después de David. No, desde luego vosotros. Para nosotros no sois nuestros adversarios. Nuestros adversarios en el ayuntamiento no sé. Bueno, lo vamos a ver. En todo caso, tendré mucho tiempo para debatir. Por volver a las andaluzas, nosotros hemos sacado un mal resultado, no esperábamos el resultado, esperábamos un resultado mucho mejor. El Partido Socialista es cierto que se ha mantenido y esto es lo que vamos a ver en el futuro. Diversos partidos que nos tenemos que sentar a discutir y no, por supuesto, vamos a decir que bueno, Juan, sería de gloria. Futuro. Pues, de gloria. Hablando de Andalucía, el cambio ya ha empezado, el cambio que va a dar un vuelco importante a las instituciones madrileñas. El cambio que va a dar un vuelco a las instituciones madrileñas el próximo 24 de mayo.
Ahora tenéis la oportunidad de decidir, el programa, de decidir los candidatos. Y yo me presento también en la lista que encabeza Manuela Carmena. Está mirando a la cámara. Votar. ¿Votarme? Soy muy buen chico y además jamás le quité la novia a nadie. Votar. Es un monstruo. Os agradezco a todos que hayáis venido. Os pienso invitar más veces porque da gusto discutir con vosotros. Y nada, se ha acabado. Si no, se ha acabado la cinta, no sé si el último ha salido. Oye, qué divertido.